Qué gusto que nos acompañe este lunes 16 de octubre. Soy Ramiro Trejo y le informaré junto a un gran equipo de profesionales. Tenemos de verdad muchísima información para compartirle, información que se ha registrado durante las últimas horas y por supuesto durante el fin de semana. Le recuerdo que estamos en diversas plataformas: Twitter, Instagram, YouTube, nuestro TikTok, por supuesto, nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Ahí, por supuesto, usted estará informado de la mejor manera, de la mano de grandes, de verdad, grandes corresponsales, grandes reporteros, columnistas, por supuesto, y también grandes conductores. ¿Qué le parece si juntos conocemos nuestros titulares del día? ¿Qué es lo que tenemos hoy en Ultimátum Chiapas, donde la verdad no puede esperar? Es lo que tenemos hoy en nuestro rotativo aquí en Ultimátum Chiapas. Sacyr llama a la unidad del movimiento, es más que desacreditaciones. Sostuvo que es tiempo de mujeres y la 4T debe quedarse en el estado. Sé qué hacer para darle seguimiento al proyecto del presidente López Obrador. Vamos a trabajar de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, con la continuidad que representa, pero con las bases sentadas. Así lo afirmó. Exige Chiapas gobernar con firmeza y alta responsabilidad. Si escalas para poder servir, este se convierte en una virtud, y si no, se convierte en un fracaso. Ya nos hemos subido a un ladrillo y no nos hemos transformado. Así lo afirmó Carlos Morales Vázquez. AMLO y Rutilio, la transformación del sureste es un hecho. Reunión de alto nivel, aspirantes se juntaron en un cónclave donde estará, por supuesto, Claudia Sheinbaum, Manuelita Obrador, una gran gestora social. Por supuesto, también lo invito a que lea nuestro arsenal de plumas. Hoy tenemos a estribor de Juan Carlos Calimayor, sobre la mesa de Javier Guízar, por una sociedad horizontal de Armando Ríos, acá entre nos de Alejandro Moguel, y claro, tarot político del director de esta casa editorial, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Es lo que tenemos hoy en nuestra portada aquí en Ultimátum Chiapas, donde la verdad no puede esperar. Vamos directamente a la información. Vamos a comenzar hablando de la senadora Sacyr de León, quien es una de las principales protagonistas de este proceso, pues, que se está viviendo dentro del partido de Morena. El principal protagonista de este proceso es el pueblo de Chiapas. La senadora por el partido Encuentro Social, Sacyr de León Villar, comentó en entrevista con Ahmed Samayoa Arce, director de esta casa editorial, que el principal protagonista del proceso para definir al coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el estado es el pueblo de Chiapas. Asimismo, Sacyr de León hizo un llamado a los otros 6 participantes de la encuesta de Morena a la unidad y a no caer tampoco en las desacreditaciones. Amigas, amigos de Ultimátum de MX, muy buenas tardes. Nos encontramos desde Copainalá con la senadora Sacyr de León Villar, acompañándote en tu gira, estas asambleas que estás realizando. Y bueno, cada vez más cerca, a 15 días. Compártenos tu comentario, senadora. Pues me siento más fuerte que nunca, más apoyada que nunca, con más fortaleza, con más energía, gracias al amor, al cariño y la confianza que nos transmiten las chiapanecas y los chiapanecos cada que visitamos sus comunidades, sus colonias, sus barrios, sus ejidos, sus municipios. Ahmed, nos encontramos con el apoyo de miles y miles de mujeres y de hombres de aquí, de nuestro hermoso estado de Chiapas, que le van a apostar a la transformación de este estado, a la continuidad de la transformación, de la mano primero de nuestra coordinadora nacional, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y después de la mano con tu servidora Sacyr de León, que aspira a coordinar los comités en defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Chiapas. Es tiempo de mujeres, pero es tiempo de Sacyr. No tuvo problemas para pasar en el Consejo Político Estatal y en la encuesta también que dieron a conocer el jueves. Muy, muy bien posible. Eso ha provocado ya algunos ataques, acechanzas. ¿Qué le dices, senadora, a quienes están tomando esa ruta? Pues bueno, que hago un llamado enérgico con toda la buena voluntad a mis compañeras y a mis compañeros que están tomando estas actitudes de desacreditar, de lastimar, de lacerarnos entre compañeros. El movimiento es más que eso. El movimiento que representa la continuidad de la transformación de nuestro presidente López Obrador. En este movimiento no pueden existir estas desacreditaciones. Les digo, compañeras y compañeros, vamos en unidad a convencer los corazones
y las profundas voluntades del pueblo de Chiapas. No estemos entre nosotros generándonos conflicto, porque eso no ayuda a nadie y no suma nada. El principal protagonista de este proceso democrático y transparente, hay que entenderlo, compañeras y compañeros, es el pueblo de Chiapas. Son las chiapanecas y los chiapanecos quienes habrán de tomar esta decisión y esta responsabilidad de designar a una coordinadora de los comités o a un coordinador. No hay que desacreditarnos entre nosotros mismos, porque esto no suma y no ayuda a este proceso de continuidad que hoy tiene a su cargo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy bien, los futuros 15 días, ¿cómo serán? Porque ya estamos de frente a la definición. Pues estamos realizando, querido Ahmed, asambleas por cada espacio, cada rincón de nuestro hermoso estado de Chiapas, como lo hemos hecho por más de una década. Vamos a continuar informando al pueblo de Chiapas de esta transformación que llegó para quedarse no solo en Chiapas, sino en todo el país. Muy bien, pues muchas gracias, senadora. Gracias a ti, Ahmed. En más información, quien también estuvo en entrevista aquí en Diario Ultimátum fue Carlos Morales Vázquez, quien asegura que tomó una decisión muy importante en su vida política y personal, la de anotarse en el proceso interno de Morena para coordinar la defensa de la 4T. Sabe que gobernar Chiapas no es fácil, pero no hay nada imposible cuando se busca y se llega al poder con el propósito de servirle a la gente. Entrevistado por Ahmed Samayoa, director general del diario Ultimátum, y los analistas políticos Javier Guízar y Alejandro Moguel, el alcalde con licencia afirmó que es posible transformar la forma de gobernar en Chiapas. Lo creo y, por supuesto, dice que si no, él no estuviera participando. Morales Vázquez afirmó también que no es fácil gobernar el estado de Chiapas, pues tiene una complejidad enorme, muchas desigualdades, condiciones sociales, condiciones políticas, y hoy se suma la inseguridad en el estado. Divido un estado tan complejo como ahorita está Chiapas. Divido mi respuesta en dos partes. La primera es que sí, obviamente no es fácil gobernar el estado de Chiapas. Tiene una complejidad enorme, muchas desigualdades, condiciones sociales, condiciones políticas, y hoy se suma condiciones de inseguridad en el estado. También los problemas de índole internacional, índole mundial, de geopolítica del mundo, la migración, la sobrepoblación, la comunicación hoy, también el cambio climático que genera alteraciones en la vida de las personas. Todo esto hace más compleja la tarea de los gobiernos, y en Chiapas, por supuesto, más por la problemática social que traemos arrastrando. Pero no hay nada imposible, ¿no? Cuando se busca el poder y se llega al poder con el propósito de usarlo para que este sirva a la gente, que sea un instrumento de servicio social, que procure desigualdad, evitar las desigualdades. Vamos a cambiar por completo de tema. Hablemos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo de visita en Tonalá y ahí de primera mano supervisó los avances del tren transísmico. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arribó al municipio de Tonalá para conocer los avances del proyecto del tren transísmico que recorrerá desde Oaxaca hasta Ciudad Hidalgo, Chiapas. Tras realizarse la reunión privada con personal de la Marina, representantes de las empresas que se encuentran a cargo de la obra en los distintos tramos e invitados especiales, el presidente de la República salió saludando a quienes aún debajo de la lluvia permanecían para recibirlo. El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, acompañó en todo momento al presidente de la República, y dentro de los invitados especiales estuvo presente el empresario tonalteco Sinué Toledo Laguna, quien luego de que concluyera el evento saludó a los asistentes. En diciembre concluirá la primera etapa de los trabajos, que consisten en la rehabilitación total de la red ferroviaria, levantamiento y tendido de nuevas vías, la construcción de estaciones y puentes, ya que se espera que circule no solo el tren de carga, también el de pasajeros. Así las cosas con la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al estado de Chiapas. Hay más información. Vamos ahora hasta San Cristóbal de las Casas, ya que se registró un accidente donde desafortunadamente una persona terminó con diversas lesiones. Y es que un automovilista atropelló a una mujer allá en San Cristóbal.
El presunto responsable fue detenido a la noche de ayer domingo durante patrullajes de seguridad vial en la zona sur de la ciudad. Elementos de tránsito municipal lograron la detención y puesta a disposición ante el Ministerio Público de un menor de 17 años de edad por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones provocadas en hechos de tránsito en agravio de Blanca María N. de 59 años de edad. Los hechos se registraron sobre la calzada Las Américas a la altura de la calle Cascajal, donde el imputado, al ir circulando exceso de velocidad, atropelló a la víctima, quien fue valorada y trasladada de urgencia a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Por estos hechos, los agentes viales detuvieron al joven de identidad protegida, quien fue trasladado a la Fiscalía de Adolescentes, ubicada aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho, en tanto que la motocicleta itálica de color gris, sin placas de circulación, fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público. Esto se registró, lo que usted estaba viendo en este momento en pantalla, allá en San Cristóbal de las Casas. Y de San Cristóbal nos vamos a la Perla del Soconusco, a Tapachula. Allá un ex agente de la Policía Federal de Caminos, pues fue asesinado. Un ex agente jubilado de la extinta Policía Federal fue asesinado y arrojado en un pozo sobre la calle Gardenias, esquina con Lirios, en la colonia Villa de las Flores del municipio de Tapachula. Alrededor de las 5 de la tarde de ayer reportaron al centro de emergencia que los familiares de Josué Carlos N. lo habían localizado en el interior de un pozo artesano. Los familiares dijeron que Josué Carlos había salido la tarde del pasado sábado y ya no regresó, dejando su vehículo en su domicilio ubicado muy cerca de ese lugar. Al ver que ya no regresó a su domicilio, se dedicaron a buscarlo. Al ir a la casa ubicada en Villa de las Flores, se encontraron sangre en la sala, cerca del pozo también de agua. Al ingresar a la vivienda, localizaron el cuerpo de Josué Carlos. De inmediato lo reportaron a las autoridades ministeriales, quienes acudieron al lugar. Ya acordonaron el área. Peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al servicio médico forense. Así las cosas allá en la Perla del Soconusco, en Tapachula. Hay más información, vamos ahora a San Juan Chamula, y es que allá un jovencito también perdió la vida al caer en un barranco. Le repito, esto se registró en Chamula. Dos jovencitos indígenas del municipio de San Juan Chamula fueron reportados como desaparecidos durante varias horas de allí, del día sábado, y horas más tarde fueron localizados, y lamentablemente uno de ellos fue localizado sin vida, mientras que la otra persona fue trasladada de emergencia a un hospital de San Cristóbal de las Casas para su atención médica, y hasta la tarde de ayer domingo se reportaba como grave. Pobladores de la comunidad de Yolonam, municipio de San Juan Chamula, reportaron que el sábado habían desaparecido estos dos jovencitos y que presuntamente habían salido desde la mañana pues para explorar una montaña de la comunidad. Los familiares empezaron a preocuparse al ver que los menores no regresaban a su casa, por lo que decidieron buscarlo junto con los habitantes de la localidad, y lamentablemente fueron encontrados en un barranco, y como se le informaba, uno de ellos sin vida. Los menores, se presume que al estar explorando las montañas, cayeron en un barranco. El menor sin vida tenía 7 años, mientras el segundo se desconoce cuántos años tiene, pero se reporta, como ya se lo decía, grave, luego de recibir varios golpes en su anatomía. Así las cosas allá en San Juan Chamula. Pequeñito, apenas de 7 años de edad, perdió la vida. En más información, se registró un accidente muy fuerte en la vía de Arriaga. Destruyeron prácticamente sus carros en la autopista hacia Arriaga. Un accidente de tránsito entre una camioneta y un automóvil compacto registrado en el kilómetro 70 de la carretera de Cuota Ocoso Cuautla Arriaga acabó con una mujer gravemente herida y daños materiales de miles de pesos. Se presume que una de las unidades iba rebasando cuando se topó de frente a la otra unidad, por lo que el impacto frontal fue inevitable, resultando con daños delanteros, la camioneta de la marca Shangan y un vehículo compacto marca SEAT. Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar a la zona
y tras el reporte ciudadano, por lo que de inmediato se encargaron de brindar apoyo a los viajantes de las dos unidades, además de prevenir la circulación vehicular en la zona, pues sobre el pavimento había restos de las dos unidades, además de que los vehículos protagonistas quedaron obstaculizando parte de los carriles. Enseguida llegaron elementos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios a una dama que viajaba como acompañante en la camioneta misma, que fue identificada con el nombre de Blanca Susana, y a quien los brigadistas tuvieron que inmovilizar para trasladar de urgencia a un hospital de Tuxtla Gutiérrez, pues su estado de salud era delicado. En tanto, se informó que el conductor del automóvil de nombre Juan Manuel N., de 33 años de edad, y los otros dos ocupantes de la camioneta, María Patricia N. y Andrés N., lograron salir con golpes menores sin que fueran de consideración, porque se quedaron en el lugar en espera del proceso legal correspondiente. Hay que tomar precauciones cuando circulemos, por supuesto, en las supercarreteras, pistas que tenemos también aquí en el estado de Chiapas, para evitar este tipo de incidentes. Le repito, esta mujer aún se encuentra hospitalizada en un nosocomio aquí de Tuxtla Gutiérrez. Antes de despedirnos, le informo sobre el procedimiento estatal de alerta por lluvias, el PROCEDA, emitido día a día por las autoridades de Protección Civil, y es que se esperan lluvias muy fuertes en las regiones Norte, Mezcalapa, Bosques Altos, Tulijá, Maya, Selva Lacandona, Ixmocosta y Soconusco. Para el resto de la entidad se esperan lluvias fuertes. Si usted vive en una zona de riesgo, ubique algún refugio temporal para evitar de esta manera algún accidente. Ante cualquier emergencia, por supuesto, repórtela al 911. Es lo que dice, usted lo estaba viendo en ese momento en pantalla, el procedimiento de alertamiento por lluvias, el PROCEDA, aquí en el estado de Chiapas. También le invito, claro, a que a las 7 de la noche se informe con mi compañero Daniel Aceituno. Vea Arsenal de Plumas a las 12, a la 1 de la tarde vea la entrevista. Claro, también recuerde que estamos en diversas plataformas, en X, antes Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Ya nos vamos, familia. Yo soy Fuiseré Ramiro Trejo. Espero que pase un excelente día, que pase una excelente tarde, por supuesto que pase una excelente noche.